Hey!
¡Ayúdame con este! Oh!
Anda, no eres uno de ellos. Casi te hago picadillo. Ven por aquí antes de que te vean. Te estoy vigilando. ¿Se puede saber qué diablos has venido a hacer aquí? Me parece muy bien, pero ahora mismo tengo demasiadas cosas en que pensar como para andar por ahí haciendo de cartero. En esta cloaca se va a montar un pollo de la hostia y no creo que pueda hacer nada para impedirlo. Eso pensaba yo al principio. Que serían solo las típicas chorradas de las bandas. Ya sabes, romper cosas y hacer mucho ruido, pero siempre mantenían las distancias. Pero la última vez fueron demasiado lejos. Mataron a todos nuestros brahmanes, que son nuestro sustento. En fin, mira, pensarás que estoy loco. Pero esos cabrones se traen entre manos algo muy raro. Me refiero a que son tipos fuertes y van armados. ¿Por qué no entran de una vez en nuestras casas y nos echan a todos? Estamos con el agua al cuello y nos vendría bien algo de ayuda. ¿Me has visto pinta de haberme escapado de Torre Tempenny? Casi no tengo ni dónde caerme muerto. No pienso quitarle el ojo de encima a esa rampa. Nunca se sabe cuándo volverá a la familia. ¿Te importaría ir a echar un vistazo a las otras casas? Es solo para saber que la gente está bien. Habla con David West, Karen Sensi y Ken Evers. No puedo quedármelo yo. Vas a tener que llevárselo tú mismo a los West. Creo que viven al este o al noreste de aquí. Lo malo es que siempre se desplazan de noche, así que no sé exactamente a dónde van. Podrían ocultarse en un montón de sitios. En el escondite de los Hamilton, en los cines Luz de Luna, en la estación de metro Seneca Noroeste... Antes aquí vivían más familias. La mayoría desmontaron sus cabañas y se fueron en busca de una vida mejor. Los que aún viven aquí permanecen encerrados en sus casas por temor a la familia. Ándate. Hola, ¿es el cartero? Ojalá haya llegado mi catálogo de otoño. ¡Uy, qué bien! ¡Qué ganas tengo de ver lo que se va a llevar! Entra, por favor. Deja que te abra la puerta. ¿Qué cojones estás haciendo aquí? ¡Lárgate de una puta vez! Pues a lo mejor porque mi mujer está chalada. No, espera. Creo que es porque unos lunáticos están intentando matarnos. Aparte de eso, no tengo motivos. Estamos en la gloria. Esto es cojonudo. ¿No lo ves? Me encanta quedarme en mi casa rascándome los huevos. Dile al señor King que con quedarnos aquí sentados no vamos a conseguir nada. Tenemos que actuar. Todo el mundo hace lo posible por mantenerse a salvo de la familia. Si yo fuera tú, haría lo mismo. Si quieres saber algo más, habla con Evan King. No son más que escoria que decidió hacer de Arefu su parque de atracciones. Si pudiera, les pegaría un tiro a todos, pero viendo lo que le hicieron al Brahman, no creo que llegara ni a contar. Muy bien. Debes de estar agotado de andar de aquí para allá con semejante calor. Y también tendrás hambre, ¿no? Anda, siéntate. Me llamo Brayley Evers. No le hagas caso a Kenneth. Si es que es un cielo... A ver si me acuerdo y le envaso unos cuantos botes de las conservas esas que tanto le gustan. Pues no sé qué decirte. La señora Wes estará amasando una hornada de sus famosas galletas. Y los niños, pues, se está también fuera. La hierba está preciosa en esta época del año. Ah, no te preocupes. Cierra el portal al salir y ten cuidado con mis begonias. Acabo de plantarlas.
Vaya, hombre. Pues ya era hora de que hiciera algo. Vamos, pasa. Voy a abrirte la puerta. Me alegra ver caras nuevas por aquí. Hacía ya mucho tiempo que no venía nadie mínimamente agradable. Me llamo Karen Shensi. Estamos cagados de miedo. Evan King le ha comido el coco a la gente de tal manera con esto de la familia que nadie se atreve a salir. Ese gilipollas es el que parte el bacalao, pero te digo yo a ti que no está haciendo nada para solucionar el problema. Ay, señor. Lo único que hacen es asustarnos. Intentan picarnos para que abramos la puerta. Tiran botellas a la... Si tuviera el apoyo de King, saldría y les demostraría lo que opino de sus visitas. Pues que tiene horchata en las venas. Según él, las soluciones me... Pues que pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana. Estoy harta de esta situación y de King. Estoy muerta de miedo. Me alegro de que compruebe que estamos bien, pero como no corten esto de raíz, seguiremos sin poder salir. Claro, como todo el mundo. ¿Qué te dijeron? ¿Va todo bien? La familia ha debido de encontrarlos en el último ataque. ¡Hijos de puta! ¡Mierda! Si tuviéramos más hombres, podríamos hacerles frente. Estoy harto de que siembren el pánico en la ciudad. Espera un minuto. ¿Cuando registraste la casa de los West, viste el cadáver de su hijo Ian? Esto debe de ser obra de la familia. Pillé a ese tipo tan extraño que los lidera hablando con Ian cerca del río. Mira, sé que ya te he hecho muchas preguntas, pero tengo que encontrar a ese niño. Él se merece algo mejor. ¿Mordeduras en el cuello? Es lo más raro que he oído en mi vida. Solo se me ocurre que la familia tenga perros de presa o algo así. Lo que me faltaba. ¿Y ahora qué hago? Seguirán viniendo hasta que todos estemos muertos. Gracias, muchacho. Te lo agradezco. La próxima vez que vea a la familia, se van a enterar de quién soy yo.
juntos de nuevo, querida América. Soy el presidente John Henry Eden. Me gustaría hablar con vosotros, si tenéis un momento. Últimamente he estado pensando en algo con lo que todos podríamos identificarnos. Es ineludible e indiscutiblemente americano. Me refiero, por supuesto, al que fuera nuestro gran deporte nacional, el béisbol. Así es, América. Antes de la devastación causada por la guerra atómica, cada estado tenía su propio equipo profesional de béisbol. Imaginad un día perfecto, despejado, con la calidez del sol dándoos la bienvenida. Y en el horizonte aparecen como caballeros de antaño, armados con bates de fresno y nogal. Su nombre, los congresistas de capital. Su meta, hacer que tú, amada América, te regocijes y deleites con el deporte y la luz del sol. Aunque fuera por una tarde. Ahora preguntaos esto. ¿Y si reviviesen los congresistas de capital? ¿Y si pudieran competir con sus propios equipos de béisbol de Pensilvania o Maryland? Ten fe en John Henry Eden, oh gran América, y el béisbol revivirá. Comodidad, esparcimiento, competición sana, todo revivirá. Este país revivirá. Así que recuerda, América, el enclave trabaja las 24 horas del día para devolver la grandeza a su país. Solo hace falta un poco de paciencia y de fe. Seguiremos en contacto. Se despide el presidente Eden. América. Soy el presidente Eden. Espero que podamos hablar. ¿Sabéis que hay gente entre nosotros que echaría por tierra nuestras esperanzas de paz, orden y seguridad? Esos descontentos radicales no se preocupan por vosotros, no se preocupan por América. Lo único que quieren es satisfacer sus egoístas aspiraciones. ¿Qué crees que estás haciendo? No habrás venido para robarme mis secretos, ¿no? Menos mal, creí que tendría que abandonar mi laboratorio. Eso supondría volver a empezar de nuevo. No te creas que es tan fácil sintetizar Ultrajet. Digamos que sí. El Ultrajet es casi el doble de potente que el Jet. Es perfecto para necrófagos, porque el Jet apenas nos hace nada. El único problema es que es casi imposible reunir los ingredientes. Mira, quizá puedas ayudarme con eso.
Se necesitan tres cosas para hacer ultrajet. De dos de los ingredientes tengo de sobra. El otro es un poco más difícil de conseguir. Bombas de azúcar. Lo destilo hasta obtener los componentes básicos, luego los añado a la fórmula y ¡voilà! ¡Ultrajet! Por cada caja de bombas de azúcar que me traigas, te pagaré 15 chapas. ¿Sí o no? No, son 15 cada uno. ¿Quieres hacerlo o no? De acuerdo. Ahora ponte en marcha. Tengo mucho que preparar. Bueno, ¿qué me has traído? Claro que sí. Yo no me acerco a ellos y a cambio ellos no me molestan, así que no hay ningún problema. Viven como hacia el este. Por si te da vergüenza o algo, creo que hay un pasadizo subterráneo hasta su asentamiento al fondo de la estación de metro. Es mi ayudante y mi sustituto por si las cosas se ponen feas. Yo que tú, no me metería con él. Buen trabajo. El ultrajet ha salido como esperaba. Bueno, ¿qué me has traído? Sí, en cuanto me traigas unas cuantas bombas de azúcar más. Sí, joder, qué feo eres, cabronazo. Sí. ¿Tienes algo que decir?
¿Quién eres? Tranquilo, solo estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué deseas? Bueno, toda precaución es poca. Ten en cuenta que esto no es seguro. Los supermutantes nos han atacado hace poco y se han llevado a nuestros amigos. Pasa, pero no armes follón, ¿está claro? Andan por ahí. Lo noto. Puedo sentirlo, ¿eh? ¿Eres tú? Vaya, menudo recibimiento. Hace poco hubo un ataque de supermutantes y ya se sabe. Donde hay una bestia, seguro que hay 10 más dispuestas a destriparte. Y luego los negreros, que vienen a rematarte y a llevarse a los supervivientes a Paradise Falls. Intenta llegar hasta Germantown, cerca de la comisaría. Siempre vienen por ahí. Por ahí cerca. Los negreros actúan rápido y aparecen por todas partes. Puede que otros sepan dónde tienen su base. Aquí no hay nada que no hayan destruido o saqueado. Te irá mejor si rebuscas entre... Aquí no hay nada más que el hedor de la muerte y cada anochecer la constante amenaza de un ataque. Los asesinos se mueven de dos maneras. O son lentos, pesados y estremecedores, o torpes, temblones y nerviosos. A veces se ven manchas a lo lejos que se acercan despacio en vez de las nubes que levantan los otros. Son colonos de Lamplight, pobrecillos. Sí, hasta luego. Están los saqueadores, por supuesto. Esos rufianes anarquistas que deambulan por el yermo, aprovechándose de todo y de todos. Animales. La denominada Hermandad del Acero. Que no os engañen sus majaderías pseudo-caballerescas ni sus supuestas conexiones con el ejército de los Estados Unidos. Estos exploradores armados no son más que delincuentes comunes, con acceso a tecnología anticuada. ¿Un visitante? ¿Quién querría venir a este agujero? Seguro que has venido a violar y a saquear, ¿verdad? ¿Verdad? En realidad no importa. Los supermutantes acabarán merendándonos a todos un día de estos. Lo único que debes saber es que estamos todos perdidos. Antes o después nos pillarán a todos. ¿Y quién se supone que eres tú? ¿Algún tipo de héroe que ha venido a rescatar a nuestros amigos de los mutis? Beh, solo has venido a armar follón. Se los llevaron hacia el norte, a esa comisaría de policía de Germantown, pero de nada servirá que vayamos. Ya se los habrán comido, o peor. ¿Por qué? ¿Estás pensando en hacer un milagro y salvarles el pellejo? Justo lo que pensaba, eres un mercenario. No te necesitamos. Ve hasta allí para morir si quieres, pero no digas que lo estás haciendo por nosotros. La mayoría vinimos de Little Lamplight. Nos hicimos mayores, así que esos mocosos nos echaron. Siempre había oído historias de lo genial que era Big Town, ese sitio al que iban los adultos, pero aquí lo único que hay es arena y muerte. ¡Vamos a morir todos!
salvaste la vida. Gracias. Joder, ¿qué ha pasado? Vaya, has... Sí, claro, lo entiendo. Esto es todo lo que tengo. Uf, anda que no ha llovido. No sabría decirte cuándo fue, pero en Lamplight todos los que se hacen mayores acaban aquí. Hace semanas que no duermo. Ni se te ocurra intentar nada. Aunque no lo parezca, todos y cada uno de nosotros estamos entrenados para matar. Oye, no estoy de coña. Tenemos muchos problemas. Si quieres ayudar, cojonudo. Si no, procura no matar a nadie mientras estés aquí. Pues mira, por un lado supermutantes y por el otro negreros. ¿Con cuáles te quedas? Tanto unos como otros vienen, se llevan todo lo que pueden y disparan a todo el que se resiste. Lo mejor que puede pasar es que coincidan un día y empiecen a pelearse entre ellos para ver quién nos mata. ¿Y a dónde vamos a ir? En Megaton no nos admitirían, a Lamplight no nos dejarían volver, y Rivet City está muy lejos. Además, ni siquiera somos capaces de proteger la ciudad. ¿Nos imaginas pateándonos el yermo? Ya no quedamos muchos, estamos Papi y yo. Red se encarga de la clínica, pero se la ha llevado el mutante. Y Kimba, que hace lo que puede. Y luego Amargada, que es una completa inútil. A Bomba de Relojería lo hirieron en el último asalto, así que no cuenta. Esa es la cuestión. Los mutantes y los negreros han eliminado... Sí. No pierdas de... sede social, la instalación militar más importante del país, el Ya me han dicho que ayudaste a Bomba de Relojería. No sé por qué lo hiciste, pero gracias. Espero que él también sobreviva para agradecértelo. ¿Necesitabas algo? Vivíamos todos en un sitio llamado Little Lamplight, pero tienen leyes especiales sobre la edad. Al cumplir los 16, tienes que irte. Pero no nos importó. Recogimos nuestras cosas y vinimos a Big Town. Como todos los adultos vienen aquí y además había tanta comida... Como no te gusten las balas, ya me dirás que te comes. Ya he perdido la cuenta de las veces que me han disparado. Prueba en Germantown. Siempre vienen de esa zona. Llévate muchas armas y acribilla a esos mutis. Yo protegeré el fuerte. No. Qué asco de... ¿Qué quieres? Sí, yo puedo ocuparme. Bueno, si quieres morir, adelante. Están ahí arriba, en alguna comisaría. Hasta...
Qué asco de sitio. Este sitio no deja de empeorar con el tiempo. Bienvenido a Big Town, por llamarlo algo. Esos supermutantes siguen secuestrando gente. Cada vez que vienen se llevan a unas cuantas personas en vez de matarlas. Nadie sabe lo que ocurre después. No queremos saberlo. Hay tanta sangre cada vez que vienen y luego tenemos que mover los cadáveres. Esos capullos de Lamplight dijeron que este sitio era cojonudo. Me alegro de que haya pasado. ¡Hola! Esto, claro, por ahora tenemos de sobra. ¡Carne de la mejor! ¡Prueba! Te digo yo que no has probado nada más tierno. Sí, ¿sí? Echa un vistazo. Todo fresco, como siempre.
¡Hasta luego! ¿Sí? Lo que es mío es tuyo, camarada. Nos vemos. ¡Alto ahí! Nadie puede entrar en Paradise Falls si no es para hacer negocios de negreros. Y yo decido qué responde a esa categoría. ¿Me tomas el pelo? ¿Nunca has oído hablar de Paradise Falls? ¿Qué pasa? ¿Que acabas de salir del refugio? Paradise Falls es el hogar de los negreros. Allí vendemos a los esclavos que capturamos en el yermo. Con que si no vendes o compras nada, vete a la mierda. Sí, bueno, ¿no te gusta? Pues sigue andando. ¿Tienes algo más que decir o simplemente has venido aquí a darme clases de moral? Pues venga, sácala, reverendo. ¡Hola! Thank you.
es su cabeza.
bastante? Yeah.
usted perdón. Joder, Frijol, esto es una locura. Echaremos a correr. Te veremos fuera si lo consigues. ¿Yo? ¿Me hablas a mí? ¿Sí? ¿Qué necesitas? No lo necesito para nada. Hace mucho que se me cayó casi todo el pelo, ¿ves? ¿Cómo? No, yo nunca dije eso. Sí. Este lugar es horroroso. Por favor, tienes que ayudarnos. ¡Libertad! ¿Quieres ver una cosa divertida? Dame algo de beber y te lo enseño. Ni tengo bastante para un trago ni puedo irme a ningún sitio. Eso parece un plan. ¡Manos a la obra! ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy vigilando a los guardias? Esta es la nuestra. ¡Vámonos! ¿Cómo?
que tener... Thank you.
¡Ajá! ¡Ahí está! ¿Doy? ¡Socorro! Encontrado. Sí, sí. Thank you.
Mira lo que tenemos. ¿Dónde? Gracias de nuevo, colega. Si no fuera... Ten cuidado ahí fuera. Vaya, otra alma. Ah, hola, soy amargada. ¡Menos mal! ¡Alguien que no me juzga! La gente aquí te etiqueta al momento y ya piensa que lo sabe todo sobre ti. Pues que, no sé, que sea distinta no quiere decir que sea un bicho raro, ¿sabes? Este mundo... Nadie lo pilla. Todos dicen bla, bla, bla. ¿Qué le pasa a esa chica? ¡Qué bien! Me alegro tanto de que alguien me entienda. Es que, a ver, cuando me fui de Little Lamb Light me moría por salir de allí. Ya estaba saliendo con papi, ¿sabes? Y él todo el rato en plan, Big Town es un sitio seguro. Pero ya ves, están atacándolo continuamente. Pero no me van los troleros, así que lo mandé a la mierda y empecé con Destello. No duramos mucho. También estuve enrollada con Bomba de Relojería. A veces me doy una vuelta en busca de talco y de maquillaje. Pero aquí no se puede comprar nada. ¿De verdad? ¿Y qué es? Bueno, tampoco es que me importe mucho lo que tengas que decir. ¿En serio? ¡Qué guay! Es que esta es una ciudad de paletos y de aburridos. ¿Quién va a querer parecerse a ellos? Además, aquí no va a quedar nadie. Por lo menos tendré un cadáver más bonito que los de estos catetos del yermo. Ahora mismo, esto no está saliendo con nadie, ¿no? Bueno, tengo que irme, pero vuelve a visitarme algún día, ¿vale? ¡Has venido a vernos! No te imaginas de qué me he enterado en el yermo mientras se supone que estaba patrullando. Aquí tienes. Esto es para ti. Hay una comisaría de policía al noroeste, creo. Si encuentras a nuestros amigos... Si te matan los mutantes, vuelve y persígueme.
Vigila el yermo. Estate pendiente de ¡Hasta luego! ¿Dónde?
¡Te he encontrado! ¿Dónde...?
Soy el Dr. Church y me ocupo de esta clínica, pero antes de que me pidas ayuda, debes conocer las normas. Y si me molestas, más te... Si respetas mis normas, te curaré. Seguirán pagándome y todos... Quizá en Rivet City. Allí se quedan todo lo que tiene algún uso. Tienes razón, necesitas un médico. Suerte que pasabas por aquí. Pero antes discutimos mis honorarios. 100 chapas deberían bastar. Esto puede que te escueza un poco. Lo único que conseguirás es que te maten. Pero claro, como nunca me haces caso... Muy bien, con esto bastará. ¿Qué más necesitas? Pues vamos a ello. Tienes pinta de ser un junkie. Claro que puedo ayudarte, pero no es gratis. Muy bien. Muy bien, con esto bastará. ¿Qué más necesitas? Esas patatitas calientes. Pues porque están en el suelo. Bueno. No será porque dicen que el sitio está embrujado. Los fantasmas no existen. Pero las mías. Claro. Seguid.
Que vaya bien la caza. Nos vemos.